Gracias por acceder a esta invitación para ser testigos de la apertura y el crecimiento de un grupo de medios que se ha destacado por el arrojo en la elaboración de contenidos rupturistas y atractivos para el público actual, respondiendo todas las demandas de entretenimiento e información. Esto es producto de una mente inquieta, de una mente que no descansa, en la intención de visibilizar de la mejor manera una clase social de la que es originario, para que ésta, a través de su trabajo, como lo ha hecho y como lo ha logrado, ser mejor vista por los sectores de poder y el público en general. Con ustedes me place presentar al CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías. Hay que subir el sueldo a Joni ahora, por esa presentación. Buenas noches, gracias a todos por decir presente. De corazón, gracias. No soy muy dado de que a dar entrevistas ni hablar en público. Soy muy shy, como es tímido. Sí. Tienen que ayudarme con eso. Yo soy un bravucón ese en la cabina de Alofoque. Ahí yo privo en gente. Nada, señores, en esta pausa navideña pusimos el cerebro a trabajar, pero teníamos meses trabajando en las instalaciones de Alofoque, un estudio bien moderno, con la más reciente tecnología de radio, de cámaras, de audio también, porque teníamos la intención de mudar a Sin Filtro a las casas de Alofoque. Sin Filtro es un programa de farándula, una farándula bien cruda, y el éxito de Sin Filtro, que tiene más de 3 años ya en el aire, es el número de demandas y conciliaciones en las fiscalías que todos los meses nos llega. Un equipo tremendo: Amelia, Laverne, Robert Sánchez, también María Chibuda, y quisimos reforzar la plantilla de este programa, nada más y nada menos, con 2 comunicadores de farándula bien experimentados. Estamos hablando de Yélida Mejía y José Ángel, ambos ex integrantes de Los Dueños del Circo. Quisimos traer estos talentos a ese programa para reforzar, vuelvo y reitero, ese programa de farándula bien cruda. El dominicano le encanta el chisme, señores. Ama el chisme. Por eso las páginas en internet que dan seguimiento a este tipo de noticias tienen muchísimo seguidor y muchísima audiencia. Yo le puse ese estudio la víbora, la Melvin, porque realmente ahí lo que se va a botar es fuego y veneno a partir del 10 de enero de 5 a 7 por Kaku 94.5. Así que queremos presentarle un video promocional de lo nuevo que trae Sin Filtro. Gracias por estar aquí. Ya Santiago dijo lo esencial: esta familia crece. Aquí está María Chibuda, aquí está Amelia Alcántara. Y entonces, con un aplauso, recibimos una vez más José Ángel y Yélida, que de verdad que los ejecutivos hicieron una especie de estudio de mercado y entonces entendieron que eran las fichas claves. Ya ustedes conocen que son ex integrantes de Los Dueños del Circo, ¿eh? Esa es la noticia. Y de verdad que contentos y felices, Sin Filtro de 5 a 7,
es número uno en la franja, en el segmento de la población 18-35 años. Estamos en Kaku 94. El día 11 de febrero vamos a cumplir 3 años al aire. Y lo celebramos en grande con un estudio que ya ustedes verán a la altura de los Foque Media Group. Así que contento de que estén aquí. Felices. El señor Tommy Castillo Laverni promete venir. Él va a venir. Aquí está Amelia. Amelia, unas palabras a tu público. Buenas noches. Me siento muy afortunada de pertenecer a este proyecto de Santiago Matías, del día cero que me dio la oportunidad. Y decirle a la nueva integrante, Yelida, tú sabes, more, ¿verdad? Así que ya tú sabes, more, te candela. Que si estamos en la posición número uno, señores, sin duda, vamos a seguir siendo el número uno de todas las tardes. Bueno, la lámpara humana, el animador que más trabajó en el 2021. Ahí está. Feliz de encontrarme con cada uno de ustedes la noche de hoy. Y de que este proyecto no solo es de radio. Llevamos y cambiamos en este formato, nuevo formato, lo que es el concepto de radio que se hace popularmente. Esto es una nueva radio, esto es un antes y un después, un referente para aquellos que hacen comunicación, será diferente, se lo prometo, personalmente yo. Si tengo que ir en cuero, voy en cuero a la cabina. Dice. Bueno, entonces los nuevos integrantes, José Ángel y luego Yerida. Gracias por la bienvenida, de verdad, a esta familia de Alfoque Media Group. De verdad que complacido. Llevamos meses trabajando para hacer la entrada a este proyecto y por fin ya puedo decir que formo parte de esta plataforma que está dando todo de qué hablar, tanto de las redes como también ahora en los medios de comunicación, que tiene que ver con la radio. Señor, sí, un poco, ¿eh? Ya me amenazó en el aire. Señores, buenas noches. Feliz, contenta de pertenecer a la plataforma número uno que tiene la República Dominicana actualmente. Prometemos dar lo mejor de nosotros. Amelia, el primer día no sé lo que vayas a parar. ¿Dónde vayas? Porque no es verdad. Señores, buenas noches y bienvenidos. Por eso estoy en el medio de referir, por si acaso. Porque no, espero que no pase nada. Bueno, entonces cualquier inquietud ya para el equipo, este es el momento. Y contentos y felices. Y gracias, gracias por estar aquí, por apostar a una marca más de Alofoque Media Group, nuestros hermanos de Esto No Es Radio, que es el hermanito más pequeño, contentos y felices de que tendencia desde que salió, y ya la marca principal, que es Alofoque Radio, de verdad que sigue creciendo, y por supuesto, el hermanito más pequeñito realmente, es de último minuto, que según el sondeo que estuve viendo del comportamiento y cómo están posicionados los periódicos digitales, está número uno en República Dominicana, y eso merece un aplauso para el equipo de último minuto, que la plataforma de verdad que sigue creciendo. Así es que, ¿alguna inquietud? ¿Cuánto van a cobrar? ¡Oh! ¡Oh! Hola a todos, buenas noches. Qué bueno saber que esta plataforma se refuerza con estos dos nuevos comunicadores. Qué bueno saber que José Ángel será, trataremos de que sea, que lleve el balance entre esas dos fieras. Y justamente la pregunta es para ti, Yelida. Después de 3 años donde el programa Sin Filtro se ha abierto de manera activa una tiradera entre tú, entre Amelia, que ha sido realmente, para nadie es un secreto. Queremos saber primero si es real y qué hizo Santiago para poder combinar a ustedes dos y cuánto ustedes estarían dispuestas a tolerar, a aguantar. Y entonces para ti, Yelida, entonces en ti entraría eso de que por entrada sin filtro unos chelitos no me caerían de más. Antes de Yelida, darle la bienvenida formal, actor, comunicador y pieza fundamental, Tommy Castillo. Y muy puntual. Mariachi, mira, ya estoy empezando a hacerme bullying. Se me fue un poco difícil cuando se me hizo la propuesta, por todo lo que ha pasado, pero lo sopesamos y vamos a hacer el trabajo, que es lo importante. Amelia tendrá que aguantarse, tendrá que soportarme, y nada, vamos a trabajar juntas. O a pelear juntas. Ay, cuidado. Yo creo que la que llegó de último eres tú, la que tiene que aguantar eres tú, more. Pero y así que vamos a comenzar. Hasta el micrófono se fue. Tommy, una palabra para tu público que te espera. Que no pensaba venir.
Pero me obligaron, él me obligó y tuve que venir para acá. Me puse esta cosa que no es mía, este poloche que me queda estrechito porque estoy bastante delgado. Ajá, y nada, bienvenidos todos. Aquí estamos. Yo estoy loco que esto comience para ver los pleitos de estas dos. Estas dos mofias. Sí, pero no importa, es como ella que tiene que pelear conmigo. Porque yo te puedo estropear. ¿También? Y entonces voy preso. Ustedes dos no. Entonces estoy loco que esto comience para ver estas dos mofias matándose. Atención. Toma, mi amor. ¿Ustedes deberían estrenarlo hoy? No. Una galletita. No. Un trompón. Algo. No es necesario. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Por allá, Melisa, del grupo de medios Telemicro, está ahí al lado de mi amiga Gabriela Melo, bella. Buenas noches. Para Yelida y José Ángel, ¿quién buscó la manera de acercarse a ustedes? Ustedes se acercaron a la plataforma de Alofoque, y si esto laceró la relación en la carpa cirquera. Bueno, ¿quién se acercó? Yo creo que hay una relación de años, quizá Santiago y yo nos conocemos desde muchos años en San Pedro de Macorís. Y cuando surge la idea de hacer los cambios, recuerdo que cuando Santiago envió la fotografía de la entrada de Gaby de Sangle, a quien se entraba a Esto No Es Radio, me escribió un comentario que me decía: te quiero mucho, no me he olvidado de ti. Y ya de ahí en adelante empezaron las conversaciones. No. Empezaron las conversaciones y nos juntamos, hablamos, fui a las instalaciones, chequeamos y todo, y de ahí las cosas se dieron. La relación de la carpa cirquera hasta ahora muy bien. Yo hablé con Ali David, le comenté de todo esto, pero hasta ahora todo estaba bien, hasta que dijeron el cirquero. ¿Cómo así? ¿Tú no dijiste que te iba? Ay, mi madre. ¿Es de la noticia? ¿Qué? Que él no dijo que se iba. José Ángel. No, porque ahora ella es filtrera. Tú puedes ahorrarte el yo te quiero. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Con el no me he olvidado de ti. Vamos a ver. Estamos ready entonces, Robert. Bien. Bueno, pues entonces, siéntanse cómodos, apagamos las luces y vamos allá. Vamos a ver Chiva. Bye, mariachi.